Hola, juguitos míos, espero que estén teniendo un buen día y estén tomando agua. En este caso les traigo un nuevo video que seguro no se lo esperaban porque no di casi ningún spoiler de con quién estoy haciendo la collab, solo dije que era una collab. Pero bueno, ya lo han visto bien en el título, en la portada, hasta el estilo que van a ver más adelante, porque ahorita también no mi parte. Que van a ver más adelante, de seguro lo van a reconocer. Si es que ustedes, claro, siguen a las cuentas que yo sigo, obviamente. Pero bueno, a quien ahorita estoy dibujando es un personaje random. Estoy haciendo el boceto y el line art. Y ahí nos vamos a quedar, en el line art. ¿Por qué? Porque esta es una colaboración con la queridísima, amadísima, alabadísima Bloody Akane. Que sí, Akane, la diosa, que yo amo literalmente cómo haces las líneas, guapa, de verdad. Dame un tutorial. No sé cómo hacer line art. Yo me muero haciendo esas cosas. Pero bueno, hemos hecho una collab, como ven, que hemos decidido intercambiar line art. Ella me pasó el suyo, yo le pasé el mío. Que perdón porque sea tan feuchi. Perdón. Pero es lo único que puedo hacer. A ponerle ya. Pero ella me pasó su line art y yo le pasé el mío, como dije. Y decidimos una temática que era que una iba a dibujar algo con temática de cielo y otra la iba a dibujar con temática de agua. Y pues a mí me tocó la de cielo. Y aquí pueden ver cómo voy haciendo el line art. Decidí poner el procedimiento del line art para que sea un poquito también más largo el video y así también ustedes puedan ver y tener como un adelanto de lo que le he mandado a Kane. Y pues ella me pasó su line art, que por cierto, pedazo de line art, repito. Ella sabe hacer unos line arts hermosos, bellísimos, guapísimos. Y yo me muero cuando veo esos line arts. De verdad, me dan ganas de hacer un line art de ese estilo. No sé, perdón. Ah, después también está el hecho de que creo que ella dibujó a pulso los peces. Y eso es algo, un detalle que me encantó. Porque yo no sé dibujar animales, a duras penas me estoy rompiendo la espalda para poder hacer un Trotting Senior Style en el que hay un sapito. Y ella dibuja unos peces, pero señores peces, qué bellos peces de verdad. Y no sé, me encantó el cómo lo hizo porque hasta le di un poquito de detalle al fondo. Yo traté de solo darle un borde a las nubes, pero ella de verdad le puso como de las roquitas, que la arena. Y yo, da, muero, me encanta. Ah. Me encantó que me haya mandado una sirena a su estilo, porque yo ese tipo de sirenas no las he visto, o sea, dibujadas nunca, que tengan como que las orejas también sean como aletas, no lo he visto. Y me ha encantado la idea de ponerle algo así, y que también tipo no tenga las típicas como almejitas conchitas que llevan en los pechos, sino que sean como escamas, no sé, me encantó como está. Hecho de por sí la estructura de la chica. Ponele a ustedes saben que yo no hago ese tipo de videos solo de hablando del dibujo o solo hablando de arte. Ustedes saben que yo soy más de hablar de salseos, polémicas, cosas random, etcétera. Pero bueno, ¿qué pasa? De que esa vez sí he decidido agarrar y obviamente no buscar una polémica en este video, porque al ser un video de colaboración, quería hablar más del dibujo y de qué me parece el artista, a hablar de algún salseo y como que al video darle una fea vuelta, no sé ustedes. Yo creo que Akane se sentía un poco incómoda de que de repente me ponga a hablar, no sé, de que acá le han metido un zapatazo a Kimberly Loaiza, ponele, ¿no? Obviamente no ha pasado, pero ya entiende a lo que me refiero. Obviamente por eso preferí agarrar y directamente hablar de lo que me gusta de la dibujante que están viendo en pantalla. Bueno, del dibujo de ella en este caso. Bueno, no sé en qué momento exactamente ya pasará al coloreado de su dibujo, pero en cuanto pase de seguro se van a dar cuenta. Igualmente pondré un letrerito en plan de, oh, aquí se pasa a la siguiente parte del video, ponele. Pero bueno, siempre me han gustado mucho artistas que dibujan plano, o sea, que dibujan sombras planas, tipo anime, tipo, no sé, ponele los típicos animes que tienen hartas sombras, pero son planas, tipo Shingeki no Kyojin, ponele, algo así, ¿entienden? Siempre me ha gustado ese tipo de dibujos. Para mí, se ven hermosos simples, ojitos simples,
así cositas muy simples, muy minimalistas. ¿Qué pasa? De que cuando yo lo trato de hacer a mi estilo, o sea, yo trato de hacer eso, me sale una mierda, de verdad. No me sale para nada bien las sombras planas. Yo intento hacer sombras planas, pero no puedo, de verdad, no puedo. Me salen mal. So, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? Pues agarrar y hacer puros difuminados. No tengo de otra. Es la única posibilidad que tengo para que me salga bien un dibujo, ponele. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Uno va desarrollando su estilo con el tiempo. Siendo honesta, también me gustan mucho los dibujos en los que no le ponen como mucho detalle a los fondos ni a las sombras que le ponen, así. Y eso es básicamente lo que tiene Alcane. Es muy como anime minimalista sus dibujitos y eso me encanta. Pero lo que me refiero con minimalista es respecto al coloreado. Porque en poses, line art, etcétera, es increíble, de verdad. Porque hace a veces unas poses dinámicas. También me gusta mucho cómo hace las caritas. Como les dije, su line art es limpio, muy bonito, muy preciso. Hace unas manos hermosas. Entonces, obviamente, es como que me gusta mucho eso. Sí, estoy repitiendo muchas cosas, perdón, pero es que ustedes saben que no estoy acostumbrada a hablar solo del dibujo, perdón. Tengo que alabar a la gente. Bueno, como dije, Akane es una youtuber, o no sé si lo dije, pero bueno, ya lo saben. Akane es una youtuber que también sube videos y ella ya subirá mi parte, o sea, la parte en la que pinta mi line art. Bueno, ya entienden. Ya la subirá ella y tendrán que verla después de este video, obviamente, que se los dejaré al final de este video, obviamente. Sí, soy muy redundante, perdón. Esta ya sería la tercera colaboración que hago en este canal. Ya deben saber que ya hice la primera, que fue con Ren, que fue un como cómic charlado, que me encantó, es como que me encanta. Después estuvo la otra, que fue el podcast con Yulibi, y por fin esta, que es con Akane, de verdad. Y con Akane, que es una artista que... O sea, yo antes ya estaba en YouTube, ustedes deben saber eso, ya tenía canales antes, ya... Pero me fui trasladando, problemas familiares, personales, etc. Y terminé llegando a este. ¿Qué pasa? De que cuando me creé este canal, obviamente no esperaba de que me terminase siguiendo a Kane, la Caje, Alexa, etc. No me lo esperaba. Me tomó por sorpresa, macho. Me terminé sorprendiendo. Es como que las tengo como que súper ahí, wow. Porque dibujan de una manera... tan simple, o sea, pero no simple en el modo malo, chicas. Te dibujan simple, bonito, simple, adorable. O sea, que es algo simple, que se ve simple, pero que se ve atractivo a la vista. Que no necesita tener muchos detalles para ser atractivo a la vista. Y eso me encanta. Trato de hacerlo y no puedo, pero bueno. Y tener, ¿cómo se llama? A Kane acá es como que, wow. Es como que... gran parte de las personas a las que sigo tienen un estilo simplista o shell shading, o bueno, como ya saben, sombras planas. Por ejemplo, la Mary es un gran ejemplo de sombras planas. Otro es Happy's Café, No Light, etc. Y creo que como que la única que podría decir que alabo por no tener sombras planas y ser, ¿cómo se llama?, mezclado, es a la Flasho. Y pues así, o sea, amo un montón de artistas, pero en sí tengo a mi grupito de artistas pequeñas, que son ellas, obviamente, que no son súper conocidísimas como la Mary o como Happy's, pero creo que merecerían mucha más fama por el estilo de dibujo que manejan, el tipo de contenido que hacen, etc. O sea, yo no considero, yo no estoy diciendo de que yo tampoco deba dejar de ser famosa, bueno, famosa entre comillas. Pero creo que un contenido que ya sale directamente solo del ámbito artístico, como es el de ellas, debería ser más distribuido. ¿Por qué? Porque actualmente los canales de polémica que manejan el tema de arte y polémica, gameplays y polémica, son canales que tienen como su centro las polémicas. No importa tanto el dibujo, sino lo que ellos digan. Y eso es lo que yo hago. No me importa tanto que vean el dibujo, sino lo que yo digo. Por eso es que le pongo mucha edición y muchas fotos, ¿entienden?
Nomás el speed paint está para rellenar, ponele. ¿Qué pasa? De que ellas no hacen eso. Ellas buscan algo de arte para traerlo. Cualquier reto, no importa. A mí se me hace un compliquerío. ¿Por qué? Porque hago yo fan art. No me gusta mucho hacer retos. A mí me gusta hacer más fan art. Ustedes saben eso. Entonces, cuando me vienen estos casos en los que tengo que hacer alguna collab, me quedo en plan de chingada madre. ¿Ahora de qué hablo? Pues bueno, ya. Ya me ven acá hablando de mi vida y de todo, básicamente. ¿Ok? Bueno. Yo no tengo nada más que decir de la Cane, porque, bueno, la endioso mucho, perdón. Sé que está mal. Siempre digo, está mal endiosar a la gente, etcétera, pero es que con Akane y con otras chicas más, no tengo como que el control, no me puedo controlar y les tengo que endiosar y alabar. Perdonen, chicas, pero es mi deber hacer eso, de que ustedes sean más reconocidas y más amadas. Pero bueno, no voy a decir nada más. Hasta aquí sería básicamente lo que hablaría dentro del video, por eso va a ser más corto, porque tampoco tengo muchas cosas que decir. Más que Akane, gracias por aceptar colaborar conmigo. Gracias, muchas gracias, te amo. Ah. Un beso desde Bolivia hasta Argentina. Y espero colaborar muy pronto contigo, otra vez. Pero bueno, ahora sí, síganme en Twitch, que lo tienen acá en pantalla. Yo no estoy haciendo directos porque no tengo tiempo, pero juro, prometo, como ya se está acabando el trimestre en mi colegio, prometo traer streams, lo juro. Lo prometo, lo intentaré. Por ustedes, mis amores. Bueno, también pueden seguirme en mis otras redes sociales, que son Instagram, TikTok y DeviantArt. Que en Instagram, ustedes saben que ahí subo normalmente muchas más cosas que en mis otras redes sociales. Es en donde me pueden ver más activa y en donde pueden interactuar conmigo, me pueden chatear, no hay ningún problema. Yo soy abierta a diálogo. También subo stories hablando de mi vida, de los dibujos y memes de Shingeki, más que nada. De Shingeki van a ver de sobra. ¿Por qué? Porque ustedes saben que estoy loca por ese anime. Pero bueno. También tengo TikTok, como dije, que ahí no subo nada. Tengo Reels en Instagram que me gustaría subirlos a TikTok, pero sé que se va a tardar 5 siglos en tener visitas. Así que nomás les digo de que posiblemente suba los Reels a TikTok. Así que vayan a seguirme allá, que posiblemente ese fin de semana, pucha, no sé hablar, que ese fin de semana lo subo a TikTok. Estén alertas. También tengo DeviantArt, que lo tienen, que ya lo vieron, lo tenían allá en pantalla, que es una página en la que pueden subir sus dibujos, ver dibujos de gente de habla inglesa más que nada, y pueden descargarlos. Pueden ahí descargar los dibujos que yo subo, se lo pueden poner de fondo de pantalla, de foto de perfil, y como tienen mi firma yo no me preocupo de nada. Después también tienen mi cuenta en Bubble House, que es una aplicación en la que ustedes pueden ver el procedimiento de los dibujos y cómo es el que pasa desde el boceto hasta el coloreado final. Lo he dicho al revés, pero me olvidé de decir que también tengo Artful, que Artful es una plataforma también muy parecida a DeviantArt, en la que ustedes pueden subir sus dibujos y pueden ver las comisiones de otros. Estas dos plataformas son más de habla inglesa, pero son plataformas que valen la pena ser más conocidas en el habla hispana, para que nosotros también nos vayamos moviendo a estas. También tengo Twitter, que es Twitter, ya saben que es Twitter. ¿Por qué? ¿Por qué decía que era Twitter? Lo era estúpida yo. Bueno, ya. También tengo Twitter, que bueno, ahí me meto en polémicas, me encanta distribuir información importante. Cállate. Me encanta distribuir información importante, publicar cositas más que nada del proyecto de Dallas, que de eso hablaré el siguiente video, de Stardios. Perdón, dejo de fangirlear, pero Stardios, ¿ya? También ahí comparto a veces algunas imágenes de Shingeki no Kyojin y al mismo tiempo de Genshin Impact, porque sí, juego Genshin Impact. Así que sí, en Instagram pueden agarrar y hablarme para jugar. Me pasan su ID y jugamos. Pero bueno, yo no tengo nada más que decir. Aquí está mi hermana, di algo. Le pasaban la dirección de la casa con la ID. Se llama UID, ya, esa weá, listo. Ya,
Yo no tengo nada más que decir. Suscríbanse, denle like, compartan para que más personitas vengan a conocer mi contenido. Y también vayan a las redes sociales de Akane, que las tendrán en la descripción. Y bueno, con eso no tengo nada más que decir. So, yo me voy, me despido, me meto a mi latita de jugo y me voy volando por la galaxia. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Bye bye. Relleno. Cállate. Don't want to see you cry, and mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, 'cause he's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them.